No conozco la primera persona que, por más que quisiera, viviera una segunda vida. Y me explico. Muchas veces estamos esperando que en la vida fuera como en un partido de fútbol que hay segundo tiempo. Y no es así. Muchos viven en un mar de amargura, de tormento, en un mar de tristeza, alejados de los que aman, de repente alojando en su corazón odio, resentimiento, rabia con el universo, con su familia, con los más cercanos. Y cuando llega el momento de una crisis, de un padecimiento o de una enfermedad, entonces ahí, justo en ese momento, nos acordamos de vivir. Justo en ese momento nos acordamos del abrazo, del te amo, del te quiero, y tal vez justo en ese momento sea tarde para hacerlo. Por eso, no vivas tu vida como si fuera un partido de fútbol esperando segundo tiempo. Porque lo único que tienes en tus manos es este tiempo, es el ahora, es este justo y preciso instante que estás viviendo. Por eso, si en este momento abrazas, besas, amas, disfrútalo, porque ese tiempo no vuelve, no regresa. Muchos han dejado que pase toda su vida y resulta de que llega el momento de un padecimiento o de una enfermedad, y esa enfermedad va a ser un obstáculo que les va a impedir disfrutar o hacer aquellas cosas que dejaron de hacer. Por eso vive el ahora, vive este tiempo. No te prives de decir a los que amas cuánto los amas, justo en este momento. Porque te repito que no habrá segundo tiempo como en un partido de fútbol. Yo recuerdo uno de mis eventos de hace muchos años y me marcó muchísimo. Hacíamos eventos y conferencias por todo el país. Desde hace mucho tiempo lo hago. Y estuve en la ciudad de Medellín haciendo una charla, un evento, una conferencia de crecimiento personal. Y allí en esta conferencia le dejé una tarea a todos los asistentes. Les dije, se van a ir para sus casas y van a darle un abrazo a la persona que está allí, sea su papá, sea su mamá, la persona más cercana. Van a darle un fuerte abrazo y van a decirle a esa persona, te amo, mamá, te amo, papá. Vamos a hacerlo porque nos estamos privando de hacerlo. Y dejé la tarea. Al mes regresé nuevamente a realizar conferencia a la ciudad de Medellín. Y cuando terminé mi evento, mi segunda conferencia, se me acercó una persona, un asistente al público, y me abrazaba y lloraba y me decía, Miguel, muchas gracias por esta conferencia, muchas gracias por estas dinámicas y por esos talleres de prosperidad y sobre todo por esa tarea, la tarea que nos dejó en la conferencia anterior. Y entonces ella me decía, usted dejó de tarea darle el abrazo a la persona más importante para nosotros. Y yo me fui corriendo para mi casa y le di un abrazo a mi mamá. Cuando llegué a la casa, abrí la puerta, la llamé y le dije, mamá, ¿dónde estás? Mi mamá dijo, aquí, mija, en el patio, lavando la ropa. Y estaba mi viejita ya echando ropa en la lavadora y yo me le acerqué y la abracé y le dije, mamá, te amo. Y mi mamá me soltó y me dijo, mija, le pasó algo, tiene algo, la robaron, le pasó algo. Y yo, no, mamá, le estoy diciendo que la amo. Y mi mamá se puso a llorar, pensativa de que algo me pasaba. Es más, finalmente me preguntó si era que yo estaba consumiendo algún alucinógeno. Porque jamás en mi vida le había dicho a mi mamá, te amo, y jamás le había dado un abrazo como ese que le di en aquel momento. Vengo a darle las gracias, don Miguel, porque ese abrazo que le di a mi mamá se convirtió en uno de los más hermosos recuerdos que me ha quedado en la vida, porque a la semana siguiente mi mamá murió. Entonces, esa reflexión y este mensaje del día viene dedicado a aquellas personas que guardan tanto amor en su corazoncito durante toda la vida y que se les olvida expresarlo y expresárselo a los seres más importantes, a los hijos, a la esposa, a los padres, a los hermanos. Se nos va olvidando el expresarles a ellos cuánto los queremos, cuánto los amamos y qué tan importantes son para nosotros. No hay segundos tiempos en la vida. Vive intensamente este como si fuera, y de hecho lo es, el único tiempo que tiene tu partido, como si fuera un partido de fútbol. Por eso, esas frases,
O ese tiempo de que para después me estreno esa vajilla que tengo en la cocina, para después me estreno esa pinta que estoy guardando, para después ese abrazo, para después ese paseo, para después tantas cosas. No existe, es el ahora. Lo único que estás viviendo y que tienes en tus manos es este soplo de vida que tienes para ti, este nuevo día. Por eso, si es el momento de abrazar, abraza intensamente el día de hoy. Si es el momento de decir te amo, di te amo intensamente el día de hoy. Siéntelo y compártelo a los seres más importantes que tienes a tu alrededor. Yo vivo en la ciudad de Armenia. Papá de Luciana, como muchos de ustedes lo han visto y se los he expresado y ya se las he presentado aquí a través de mis redes sociales, orgullosamente casado en la ciudad de Armenia. Y me casé cuando ya estaba muy viejito. Ya hace aproximadamente 5 años, casi 5 años, en Armenia. Y hoy le digo a mi esposa y le digo a todos los que hablan conmigo, a todos los que me buscan en consulta, de haber sabido que la vida en pareja, que la vida en convivencia era tan deliciosa, me había casado antes. No lo hice antes porque no era el momento. No lo hice antes porque no se había presentado la persona y la oportunidad, pero mi vida en pareja ha sido lo más delicioso que me ha pasado en la vida. No tenía hijos y tengo una bebé maravillosa. De haber sabido que ser papá era tan delicioso, lo había hecho antes. Entonces, ese mismo mensaje te lo dejo. Ese mismo mensaje te lo comparto. Porque dejamos que pase la vida, que pase la vida, y vamos aplazando para después, para después, para después. Y resulta que lo único que se nos va pasando es la vida. Te dejo este mensaje para que reflexiones. Te envío un fuerte abrazo. Gracias por acompañarme. Gracias por seguir cada una de mis recomendaciones. Y como siempre, hoy, en este día, el regalo más maravilloso que tenemos, te envío mi mejor energía.